Amables amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer y un gusto saludarlos. Hoy desde el Estadio Alonso Diego Molina, los saludamos en la actividad de la jornada 29 de la Liga Premier. Inter Querétaro visita Deportiva Venados, un partido interesante por lo que pueda proponer Inter, quien hoy se encuentra en último lugar de la tabla prácticamente, bueno, no prácticamente, último lugar de la tabla ante Deportiva Venados, que viene de tener una gran actuación en Peribán, con los de Peribán ahí con los aguacateros. Señoras y señores, bienvenidos, mi nombre es Javier León. Les saludo con el gusto de siempre de estar y tener el privilegio de llevarle estas acciones del fútbol en fin de semana. Saludo a quien llevará la narración de este encuentro, mi estimado Carlos Ruiz. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, estimada afición queretana y obviamente de Deportiva Venados, la afición que sigue al cuadro de casa, al cuadro de Deportiva Venados, hoy que presenta varias parches, podemos decir, en su alineación. Incluso Alfredo García Salmón se da el lujo de debutar a dos elementos que tendrán participación en el once inicial, Javier. Que ahorita lo comentaremos, Carlos, la integración de jugadores de la inferior, de tercera división, de TDP, entre ellos el que hace poco cumplió 100 partidos, el buen Edson Sánchez. Y bueno, vamos a llevarle a usted en estos momentos las alineaciones que nos proporciona, por supuesto, el equipo visitante y el equipo local. Por Inter de Querétaro, con el número 81, Anthony Gassi. Con el número 2, Andrés Pérez. Con el número 12, Fernando Reyes. Con el número 18, César May. Con el 22, John Stanislao. Ahí está. El número 23, Fernando Altamirano. El 24, Gustavo Balán. El 40, Freddy Bermúdez. El 56, Fernando Antonio. El 66, Eduardo Ruiz. El 96, Leonardo García. Todos ellos dirigidos por... Bueno, no tenemos el dato. Ahorita vamos a comentar quién es el director técnico. Aquivaldo Mosqueda. ¿Aquivaldo Mosqueda? Sí. ¿Sí vino? Sí. Ah, caray. Qué tardes aquellas con el América, ¿no? Y con los Tuzos de Pachuca. Con Tuzos de Pachuca, claro, por supuesto. Sevilla, en su momento, sí, sí, llegó a Europa, en la selección nacional también. Es. Gran defensor central, sí. Iniciando ahora carrera como técnico y, obviamente, también una leyenda americanista que sale muy seguido en los partidos amistosos como leyenda americanista, el gran Aquivaldo Mosqueda. Pues ahí está, señoras y señores, todo está listo para que empiecen y empieza el protocolo. Básicamente, como ya lo conocemos, salen los capitanes junto con el equipo y el cuerpo arbitral, que hoy como central Kevin Peñalosa, primer auxiliar José Guadalupe Gaspar, el segundo auxiliar Edson García y el cuarto Adrián del Ángel. Ellos son quienes tratarán de llevar a buen puerto este encuentro. Cuando faltan prácticamente 2 minutos para las 11, Carlos, estaremos a punto de iniciar este encuentro. La Liga Premier se juega en todo México. Así es, y Yucatán no puede ser la excepción. Ya están por saltar a la cancha del Alonso Diego Molina ambas escuadras, el Inter de Querétaro y Deportiva Venados. Por Deportiva Venados vamos a repasar la alineación del cuadro de casa. En esta ocasión, en la portería está Ober Rojas con el número 1, con el número 3 Jesús Iván García, con el número 52 debutando Edson Sánchez, con el número 21 Brian Baena, con el número 33 también debutando en Premier Luca Benavides, con el número 8 Jonathan Becerril, el capitán de los Astados, con el número 17 Alan El Zorro Acosta, número 20 Cristian García, el número 19 Santiago Daniel Micolta y adelante Edwin Mendoza con el número 30 y el 10 Osvaldo Ríos. Esta es la escuadra de casa presentada por el director técnico Alfredo García Salmones. Pues todo está listo, Carlos, para que salgan los equipos. Al parecer ya se iban a hacer el protocolo, algo sucedió y que siempre no, pero bueno, ya comentábamos
Ya son exactamente las 11 en punto, la hora marcada para que inicie el encuentro, así que es cuestión solamente de que Kevin Peñalosa y su cuerpo arbitral salgan para hacer el protocolo y dar el pitazo inicial de este encuentro. Como ya comentábamos, Deportiva Venados, hoy ubicado en segundo lugar, y Inter de Querétaro en último lugar, 17º, prácticamente 9 puntos, 2 juegos ganados de 27. Interesante. Veremos cuál será la propuesta hoy por parte de Inter. Andas con todo hoy, ¿eh? Andas con todo. Raúl Orbañanos te tendría envidia el día de hoy. Ya tenemos también a invitados que no han pagado boleto. Ahí están también. Los invitados que no han pagado boleto, de aquel lado. Ojalá y no les pase nada. Estamos más que listos, Carlos. Es la Liga Premier. Te recuerdo, la Liga Premier se juega en todo México. A punto de salir los equipos y veremos lo que también puede o cómo se para hoy el equipo de García con esta nueva propuesta. Veremos igual la incorporación de estos dos jugadores. Cómo se... El parado es el mismo. El parado es el mismo. Básicamente cambia la lateral con García Barrón, que sale para que entre Luca Benavides, y obviamente ante la expulsión de Aldair Mengual en el partido contra Aguacateros, pues se le da la oportunidad a Edson Sánchez, el joven veracruzano que fue capitán o es el capitán de la TDP, salta ya en la zaga central para este partido importante que tendrá Deportiva Venados, que ya salta a la cancha. Ya salta a la cancha Deportiva Venados con Inter. Deportiva Venados hoy saliendo con su tradicional uniforme amarillo con vivos en verde, y Querétaro con su respectivo uniforme de visitante blanco con vivos en azul y negro. Y negro, ahí está. Los colores del Querétaro en el fútbol, prácticamente. Básicamente, sí. El azul, blanco y negro, míticos de los Gallos Blancos, pues ahora replicados aquí en el Inter de Querétaro, una institución con algún camino recorrido ya en la Liga Premier, en la tercera división, que bueno, esta temporada no le ha ido del todo bien, y esperemos que busque cerrar de la mejor forma esta recta final del torneo. Sí, ojalá y cierren de buena manera. Interesante, veremos obviamente lo que depara hoy este encuentro, que en el papel, pues obviamente Inter de Querétaro no está bien parado. Ahí está el saludo precisamente del cuadro visitante hacia el local y el local hacia la cuarteta arbitral, que como decías, el árbitro central será el señor Kevin Peñalosa, el asistente número 1 José Guadalupe Gaspar, en la asistencia número 2, Edson García. Y precisamente como cuarto, Adrián del Ángel. Mira nomás, qué bonito. Esta toma que vamos a tener. Que vienen con todo y la bandera hoy. Ahí está. Mira nomás, qué bonito. La bandera yucateca representativa, obviamente. Ahí está. De Yucatán, con orgullo. Qué buena postal, ¿eh? Es el equipo postal de Yucatán. Este es Deportivo Venados. Hoy hay que nos regalen la bandera, ¿no? Sí, por favor. Si no, hay que pedir unas 5 o 6. Sí. Ya sabemos a quién. Ahí está, señoras y señores. Mientras tanto, vemos en pantalla el protocolo. Vamos a ver quién gana. ¿Quién se queda con la cancha y quién se queda con el balón? Le encargamos al Doc la bandera, porfa. Y después a Alan, y después a Luis. Y que no se pierda, por favor. Oye, gracias a la gente que se anda reportando ya con nosotros. Gracias a Ana Paula García, Karin Hernández. Muchas gracias por estar con nosotros.
Ahí estaremos. No, no transmitimos a través de YouTube. Si usted gusta, nuestros amigos de CIPSE, ellos creo que transmiten a través de YouTube. Pero mañana lo pueden ver a través de YouTube. Ahí en YouTube tenemos también nuestro canal, usted sin ningún problema, al ratito después del encuentro. Pues, diferido. Diferido a partir de las 20 horas de mañana, ya lo puede disfrutar. Así es. Diferido. Le invitamos a que se inscriba a nuestro canal de YouTube. Ahí estamos, Midesport Oficial. Ahí va a poder usted ver también los encuentros completamente diferidos. Pero bueno, mientras tanto, estamos más que listos para llevarle este encuentro. Gracias a la gente que se anda reportando a través de nuestro Facebook. Muchas gracias, Claudia. JG, gracias. Éxito, Edson Sánchez. Sí, lo que comentábamos. Saludos hasta Veracruz. Saludos hasta Veracruz. Ahí estamos. Saca el cuadro visitante, el Inter de Querétaro es el que pondrá la pelota en circulación. Sí. No, 52. Edson es el 52. No, 52. Mi estimado Carlos, todo está listo para que esto inicie. Y arrancamos. Fernando Reyes toca hacia atrás y empieza el partido. Ahí está el cuadro queretano tocando la primera pelota justo ahí por media cancha, buscando ya el primer contacto con su delantero. Es John Stanislao quien la deja ir. Será movimiento lateral para el cuadro de casa, para el venado más grande de la península, que ya tiene la pelota. Es Brian Baena. Intenta dar la vuelta a Cristian García, le corta la circulación. Este número 40, que es Freddy Bermúdez, parecer de origen extranjero, el jugador del Inter. Disparo en dos tiempos, bota y llega justo a la ubicación del arquero B. Rojas, quien no duda en capturarla. Tenía intención de portería, sin embargo, la pelota iba algo desviadita sobre el primer palo, donde captura perfectamente Ober Rojas, hombre que se consolida también en la portería de Venados después de una buena actuación frente a los aguacateros de Peribán allá en Michoacán, donde Venados iba ganando 3-0 y en el segundo tiempo, obviamente, con un hombre menos, el Aguacate Power le quiso complicar el partido, lo logró, se puso 3-2, pero los tres puntos llegaron a Yucatán y Venados sigue firme en ese segundo lugar. Arranca Santiago Daniel Micolta en el corredor del área. No le dan acceso, le zafan la pelota y sale el cuadro del Inter. Oye, saludos a un gran amigo, no voy a decir que viejo amigo, pero un gran amigo, don Arturo Espinosa. Saludos, que nos está viendo, muchas gracias. Ah, saludos a Arturo, hasta Michoacán, si es que por ahí anda. Se le extraña mucho y obviamente es parte de la historia de Deportiva Venados. Vive en nuestro corazón y no paga renta. Exactamente. El creador del Toki Toki Ciervo, nada más y nada menos. Estamos bien, gracias. Ahí está un jugador tirado que es Santiago Daniel Micolta. Micolta. Ahí va con ese contoneado que tienen los guapos al caminar. ¡Ay, caray! ¡Ah, caray! Andamos con todo el día de hoy. Andamos con todo. ¿Qué le están poniendo a esto, ah? ¿Eh? Es primavera, se nota. Es la primavera ya, ¿verdad? Es la primavera. Andamos con todo. Así que podríamos decir que es el bacacho, pero él no toma, así que Nada, señor. Está adulterada el agua, quizás. Probablemente. Ahí está Santiago Micolta, que también ha sido importante en los encuentros, tanto como local como visitante. Carlos, ha tenido alguna diferencia por ahí, pero siempre ha tenido, por supuesto, a bien sacar lo mejor cuando se le ha exigido. Sí, y al estar la baja de Martín Alexander Abundis, el goleador de Venados, él ha cargado con todo el peso, como pasó precisamente en la primera temporada de Deportiva Venados en Liga Premier. Él se echó el equipo al hombro, él era el anotador, él era el hombre clave en la ofensiva de Deportiva Venados, y hoy, ante la ausencia de Abundis, él toma ese rol protagónico en el ataque de Deportiva Venados, y gracias a él y sus grandes actuaciones, pues Venados ha estado manteniéndose en la pelea.
Estimado Carlos, un saludo muy especial hasta la ciudad de Mérida de parte del presidente del Club Inter de Querétaro, Polo, saludos. También saludos hasta Veracruz, Claudia, muchas gracias. Lucrecia Castañeda, saludos también, gracias por acompañarnos. César May del Inter de Querétaro desde Pensilvania, Filadelfia, saludos. Saludos, saludos. Una vez más, logrando la internacionalización. Exacto. Por eso, ¿dijo? Por eso no llegamos a esos lugares. Por eso no nos dan la visa. Exactamente. Yo no voy a entrar. Así que, bueno, saludos hasta Filadelfia. Por eso nos internacionalizamos. Exactamente, como diría Orbañanos, hay un muy, muy, muy buen queso en Filadelfia. Así es. Toca el cuadro de Querétaro. Ahí está Bermúdez en central queretano, abriendo y tocando para Eduardo Ruiz. Ruiz filtrando, anticipa García por parte de Deportiva Venado, recoge el cuadro de Querétaro en medio sector, ya desarma el Zorro Acosta y toca con Osvaldo Ríos. Se deja llegar la marca precisamente de Gustavo Balán, pero entrega perfecto a donde está el veracruzano. Ahí está el centenario, Edson Sánchez, apoyándose con Obed Rojas. Abre todo Venado, se trata de mover sobre media cancha prácticamente, donde de nueva cuenta Edson Sánchez pisa y controla la pelota, busca la salida para el cuadro de casa. Un hombre que ha llevado todo el proceso con Deportiva Venados, desde tercera, campeón en tercera y ahora ya probando lo que es la Liga Premier, el capitán de Venados, después de su regreso tras una grave lesión que lo mantuvo alejado de las canchas un muy buen tiempo, ¿eh? Ahí está Acosta, de espaldas a la portería, controla. Se tiene que apoyar atrás precisamente con Jesús Iván García. García le da la vuelta con Baena. Este es Brian Baena. Arranca el 21 de Venados, toca para el niño Mendoza. Hombre sacrificado también en el partido anterior ante Peribán. Empezó muy bien el niño, incluso poniendo el 1-0 en el marcador. Pero tras la expulsión de Aldair Mengual, pues Alfredo García Salmones lo tuvo que sacar, sacrificar, obviamente, perder un hombre adelante y acomodarse. Así que merece la repetición el buen niño Mendoza y esta mañana ahí está en el terreno de juego. Avanza el cuadro de Querétaro, sin embargo el balón será para Deportiva Venados. Oye, Carlos, Gustavo Balán, oriundo de Jurucma. Ah, mira, se encuentra lo que son las cosas. En el Inter de Querétaro. Es el número 24. Sí. Sí, igual hay un César May. Me imagino que debe ser de esta zona. No sé si yucateco, de Quintana Roo, de Campeche, pero bueno, el apellido May es maya, obviamente. Gracias a Roberto Sol por el dato. Y sí, ahí está. Él sí logró cruzar. Ahí sí se internacionalizó. Sí, sí, sí. Vamos a tener lo que escribir aquí en la libreta. Al medio tiempo. No se lo pierda. Ahí está el corte defensivo de Deportiva Venados. Será saque de banda para el cuadro del Inter. Que para 6 minutos y medio ya aguantó bastante. Veremos también el calor, que va a ser otro factor importante en el desarrollo del juego. ¿Hasta cuánto le da la gasolina? El cuadro del Inter hizo el viaje prácticamente en autobús desde la ciudad de Querétaro hasta acá. Estamos hablando de cerca de más de 20 horas de camino. Toca el cuadro queretano, sin embargo, recupera rápidamente ya Luca Benavides, quien abre para Acosta. Acosta pisa y engaña. Se apoya con Becerril. Y va atrás con Edson Sánchez. Edson busca y pide movilidad y manda el trazo largo hacia donde va el niño Mendoza y también el central de Querétaro, John Stanislao, y revienta la pelota y manda a saque de mano. Será pelota para el Venado más grande de la península, para Deportiva Venados. Cuando van ya prácticamente 8 minutos, Carlos, y quien ha tenido hasta el momento el dominio, la tenencia del balón ha sido Deportiva. Inter todavía como que no le encuentra la llave para abrir el cerrojo, para poder tener la posición del balón, y se hace de estos recursos. Tiene que sacar el balón donde sea para que puedan acomodarse. Cortar y desarmar es todo lo que tiene que hacer. Ahora, tratando de hackearle el juego a Deportiva Venados, tratarlo de mantenerlo lo más lejos posible de su área
Y hasta ahorita, pues, como comentábamos, le ha salido esa táctica al cuadro del Inter. Veremos cómo ingresa Venados o cómo tarda o cuánto tarda Venados en abrir precisamente o tumbar esa puerta. Ahí está el capitán Becerril abriendo para García. Este es Iván tocando para Becerril. Abre del otro lado Edson Sánchez. Edson pisa y manda hacia adelante, hacia donde está Acosta. Pisa, talla la pelota, la comparte con Micolta y este de nueva cuenta con Edson Sánchez. Edson tiene que apoyarse con Jonathan Becerril, el conductor de los avances de Deportiva Venados, una vez más, abriendo para Jesús Iván García. Jugando con Baena y ahora con Cristian García. Toca Baena y García. Vuelve a tener el espacio libre ya Cristian. Manda en el espacio precisamente sobre el niño Mendoza. Se apoya con García. Toca para Micolta, pero antes interpone el defensor del Inter que corta el avance e intenta la salida del cuadro queretano. La pierde ya el cuadro del Inter. Recupera Venados con Edson Sánchez. Sobre medio campo, tocando para Baena. Baena pisa y trata de juntarse precisamente con Cristian García. Antes le comete la falta el defensor Gustavo Balán, el hombre de Junucmá. Y para el avance será acción a balón parado para Deportiva Venados. Ahí está. Lucrecia Castañeda nos dice, sí, él es de Estados Unidos, pero su abuelo es de Samajil, Yucatán. Por eso es el apellido May. Él nació en Pensilvania, Filadelfia. Ah, mira. Ahí está. Pero con antepasados o ancestros yucatecos. Ahí está. Precisamente ahí en Samajil. Mira más. Pueblito, casi camino al sur, pasando Humán, ahí está Samajil. ¿Ah, sí? Sí. Oh, qué internacional me salió usted. Digamos que estudié allá un ratito. ¿El qué? Quinto grado, creo. Mi mamá daba clases por ahí y me tocó acompañarla. Pero bonito lugar, se comía muy bonito. Ahí está Ober Rojas, el arquero de Venados. Jugando con Becerril. Este es el capitán de Deportivo Venados, tocando en corto con Baena. Regresan con Becerril. Y va a tocar y tocar Venados por todo el partido. Veremos a Osvaldo Ríos. De espaldas a la portería, rebana la pelota, complica todo. Edson Sánchez endereza el rumbo, se apoya con Ober Rojas. Pide mucha movilidad el arquero. Tiene tiempo y espacio incluso para salir él jugando y mandar un latigazo. Manda el zapatazo precisamente sobre el niño Mendoza. Gana el rebote Edwin. La baja de pecho y toca y se apoya con Becerril. Y ahora mandan en el espacio a Micolta. Había una mano del central. Sin embargo, el zorro queda en el disparo. La barrida y el seguimiento en el cierre defensivo del Inter es magnífico. Cortaron ese avance. Parecía una falta del cuadro del Inter en una mano en el regreso del defensor central. El árbitro nunca se percató. Y ahora sale a velocidad del cuadro queretano. Fernando Reyes conectando con Eduardo Ruiz. Manda el trazo sobre la media luna donde corta Edson Sánchez. Arranca Cristian García. Tratan de buscar la espalda del central Fernando Reyes, pero él corta de cabeza. Y ahora toca el cuadro de Querétaro. Repierde la pelota. Y el niño tiene para juntarse con García, quien prácticamente entrega la pelota al central de Querétaro. Y este empieza a repartir el juego con Bermúdez. Freddy jugando para Gustavo Balán, que manda en el espacio al delantero queretano. Se apoya con Eduardo Ruiz. Toca Querétaro y triangula precisamente sobre el corredor del área. Arranca Gustavo Balán, entra al área, sobre el corredor la marca de dos, se apoya a la llegada del número 22, le dejaba la pelota a su delantero, pero nunca entendió la jugada. Contragolpe de Deportivo Venados con Cristian García, arranca en diagonal, pase inexacto, tenía dos opciones para jugar y en ninguna le atinó Cristian. Necesita ser más eficaz el cuadro de Deportivo Venados en la contestación de los ataques. Vuelve el Inter sobre el sector de la izquierda. Engancha hacia adentro, busca el disparo, detenido sobre Cristian García, pero ahora la llegada es del número 66. Eduardo Ruiz cuelga un centro, Obed lo mide y se lanza para la foto, descuelga la lámpara y tiene la salida el cuadro de Deportiva Venados.
que intenta salir jugando cuando puede jugar mano a mano ahí en el sector ofensivo. Se tarda en salir el arquero Rojas. Pone la pelota en el piso y juega con Baena. Circula y juega con García. Entrada fuerte de Bermúdez, que nunca se arrugó. El de Deportivo Venado sí, y ahora busca de nueva cuenta el rebote el jugador Freddy Bermúdez. Sin embargo, la pelota sale y será saque de meta para el Venado más grande de la península. Y bueno, le está saliendo al Inter. Después se tronó principio... Freddy Bermúdez. Ahí está. Ah, bueno, el rebote. Fue un balonazo. Sí, claro. Fue en el balonazo. Inter le está saliendo la táctica en estos momentos de preocuparse a defender. Está en estos momentos ya prácticamente tratando de tocar la puerta por parte de Deportiva. Querétaro haciendo lo propio. Así es Freddy Bermúdez quien tiene que salir, dado el ingreso de la asistencia médica. Así que ya le dan la anuencia para que regrese al terreno de juego. Reanudamos las acciones, se está jugando todo en la cancha del Alonso Diego Molina. Tras 14 y medio va 0-0. Así está el marcador. Obed Rojas, el arquero, jugando con Ríos. Osvaldo Ríos se da la vuelta, queda de frente. Tiene para buscar adelante, pero prefiere ir atrás. Busca con Obed Rojas. Venados prioriza la tenencia de la pelota, arriesgar algo adelante. No quiere dividir nada, quiere pelota segura. Y la encuentran con Santiago Daniel Micolta, quien aclara todo con un pase. Ponen a jugar a Alan Acosta. El zorro en el uno contra uno. Centro sobre el primer palo. Edwin Mendoza la tiene sobre el corredor del área. Centro que corta a Bermúdez. Complementa la defensa con un despeje débil que Venados vuelve a empujar hacia adelante con Alan Acosta. Autopase del zorro. Centro en diagonal. La defensa atenta justo a donde estaba el hombre del Inter. Intenta. El único del Inter ahí estaba. Recupera Edson Sánchez. Pisa y esconde la pelota el veracruzano. Antes hay una falta sobre Jonathan Becerril al intentar girar. Lo bajaron del camión. Juega rápido Deportivo Venados. Y tocan sobre Cristian García, quien intenta el 1-1 en la banda. Sobre sector de la izquierda. Engancha hacia adentro el número 20. Barrida fuerte del hombre Eduardo Ruiz. No lo deja pasar. Corta el avance y ahora Querétaro es el que busca en ataque. Precisamente con Fernando Reyes, quien se apoya ya con el número 22, John Stanislao. Corta Venados con Jonathan Becerril. Intentaba ganar el choque el capitán de Venados, pero lo termina perdiendo precisamente con el número 24, Gustavo Balán. Balán avanza sobre el corredor del área. Baena dice que no hay nada. Falta de Balán sobre Brian Baena. Los dos en el piso, los dos se levantan. Pelota para Deportiva Venados, que tendrá una salida más. La tiene Obed Rojas, el arquero de Venados. Zapatazo largo. Veremos si se techa la defensa. Va bien de cabeza. Arriba el cuadro del Inter. El rebote lo intenta ganar una vez más el cuadro visitante de blanco. Jonathan Becerril, entre balón y tobillo, pues se queda con el tobillo del jugador del Inter. Kevin Peñalosa no duda en marcar la falta. Será acción a balón parado para el cuadro visitante, Javier. Y bueno, ya prácticamente en estos minutos, te digo algo, no parece que estuviera jugando el último lugar contra el segundo, ¿eh? Un encuentro sumamente parejo todavía en los primeros minutos. Es así. Veremos cuánto dura precisamente esa planeación, ese planteamiento que tiene el cuadro del Inter, que intenta una vez más corte defensivo de Edson Sánchez. De cabeza la saca de zona de peligro y luego alarga. Intenta salir el veracruzano una vez más. Corta muy bien Edson. Ahí está presentándose en Liga Premier. Su debut en sociedad y hasta ahora nada mal el central veracruzano. Será saque de meta para Deportiva Venados. Cerca de los 18 minutos de juego ya. Y ahí está 0-0 Deportiva Venados e Inter de Querétaro. Becerril en la salida. Toque corto y equivocado. Regresa el cuadro del Inter con John Stanislao. Se apoya con el número 24, Gustavo Balán. Antes corta Micolta
Y arranca el ecuatoriano. Van mano a mano. 3-3 arriba. Juega con Alan Acosta. Enfrenta a su marcador. Va hacia adentro, luego hacia afuera. Engancha de nueva cuenta. Nos finta a todos. Mano, pierna de todo. Pero el árbitro no se quiere comprometer. No se quiere echar a perder el partido quizás para el Inter. Y dice que todo legal, se juega muy bien en la cancha del Alonso Diego Molina. La regla dice que ante la duda no se marque, así de fácil y sencillo. Es así, pelota que tiene el cuadro de Querétaro. Este es Eduardo Ruiz, jugando con Bermúdez. Bermúdez con el central, precisamente en la salida que tiene el cuadro del Inter. Tocando de nueva cuenta en zona de la zaga central, donde ya Freddy Bermúdez es quien sale con pelota controlada, va del otro lado, engaña precisamente al niño Mendoza y sale y mantiene la tenencia de la pelota el cuadro del Inter, que emana en el espacio precisamente a John Stanislao. Él nos llega a la pelota, será balón para Deportiva Venados. Ahí está precisamente el movimiento lateral que tiene ya el cuadro de casa. Persigue y lucha en sector central. Antes de que se complique todo, se marca la falta a favor del cuadro del Inter, que mantiene la tenencia de la pelota. Y de momento el cero en el partido. Minuto 19. Saludos a mi estimado Martín Sufi hasta Vaca. Ya está. Ya tenemos el encargo, Martín. Ya está el encargo. Ah. Ajá. Ahora sabemos para quién se lo pedí. Ah, claro. Vaya, vaya. Entonces la tiene Ober Rojas, el arquero, que manda con todo al niño Mendoza. Simplemente la defensiva saca la pelota con la cabeza. El rebote le corresponde al Inter, que vuelve a armarse sobre medio campo. Toca y pisa la pelota el mediocampista del Inter. Tiene que ir atrás para apoyarse y buscar la salida. Va el cambio de juego interesante con Eduardo Ruiz. Antes lo lee Baena, corta y juega con Cristian García. Le respetan la pasada a Brian Baena, quien arranca sobre el corredor de la izquierda. Centro sobre segundo poste, la pelota muy larga y no llegó el niño Mendoza a prender la pelota. Sin embargo, recoge Alan Acosta, engancha hacia adentro. Centro sobre el punto penal, la tiene el niño Mendoza, lo tocan y no se complica. Todo legal, se juega en la cancha de Alonso Diego Molina. No hay falta a favor, según la precisión de Kevin Peñalosa. Sí, al parecer no. Todo legal. Así que mantiene la posición del esférico el cuadro de blanco, azul y negro. Precisamente sobre el medio sector. Ahí está precisamente el número 56, Fernando Antonio. El contención queretano. Eduardo Ruiz le pide la pelota, se la dan a él, pero antes también Cristian García le rebota la pelota a este Eduardo Ruiz, que obviamente no se logra quitar y tiene ya el movimiento lateral Deportiva Venados. La tiene Baena, juega con el niño Mendoza, quien pelea y lucha cada esférico, toca y le pisan y esconden la pelota a Deportiva Venados, pero ya recupera Jonathan Becerril, quien también toca y triangula con Baena y Micolta. Arranca el fantasma de Machala, túnel incluido en medio campo, cediendo para Osvaldo Ríos y abriendo para Alan Acosta. Le hace la pasada precisamente el lateral, simplemente entrega con el capitán Becerril. Le pide la pelota también Brian Baena sobre medio sector y arranca de nueva cuenta Deportiva Venados. Arranca Brian con el número 21 sobre el corredor del área, intenta ingresar pero no quiere entrar solo, tiene que entrar acompañado con Jonathan Becerril, Osvaldo Ríos, y vuelve a circular Venado sobre el medio sector. Este es el capitán Jonathan Becerril. Con paciencia quiere entrar Venados y ponerse en el marcador, mientras Querétaro como puede, lo importante es cortar el circuito y tratar de avanzar lo más lejano a su portería. Ahí está cortando el juego una vez más Deportiva Venados. Querétaro se echa un poquito hacia adelante. La vuelve a pedir en el espacio Eduardo Ruiz y a él se la mandan precisamente. Este es el número 66. Entra al área, se apoya. Tiene quizás Balán o May para el disparo.
se apoyan con Bermúdez. Freddy, que vuelve a mandar en el espacio sobre el sector de la derecha. Centro sobre el punto penal. Cabezazo del número 22. Se revuelve la defensiva con Jesús Iván García, quien manda todo a tiro de esquina por la punta de la derecha. Esto es noticia. Tiro de esquina para el cuadro del Inter. La falta de comunicación. La falta de comunicación da un tiro de esquina. Bien pudieron hablarse, comunicarse, decir el portero es mía, ahí voy, y no tener el tiro de esquina en contra. Es correcto. Cuidado con el rebote, mientras Querétaro va a buscar con 2, 4, 5 elementos en el área, quizás uno al rebote. Ahí está el centro, que va sobre el corazón del área, el arquero Ben Roja la deja pasar. Y simplemente será saque de meta para el cuadro de casa. Peligro absoluto en el área chica de Venados. Sí, estas cosas son las que le pueden poner adelante al equipo de Inter. El no a lo mejor tener marcado ya cómo llegar, pero alguna de estas chispas pueden ponerlo adelante. Es así. Se pone a poner en riesgo el marcador. Ahí está ya la pausa de hidratación. Minuto 25. Ahí está, llega el minuto de hidratación. Y esos muchachos lo saben. Y ellos lo saben. Los que no pagaron boleto, ahí están. Qué cosas, ¿no? Oiga, muy peligroso. Sí, un rebote, un disparo. Están en la mejor zona porque es sombra, ¿verdad? Zona gol. La zona de gol. Gol azul sur. Sur. Palco. Palco y toda la cosa. Saludos. Ahí está. Un encuentro interesante, Carlos. La verdad es que desde prácticamente estos 25 minutos han mostrado los dos equipos un poco tímido al principio Inter, pero sin duda alguna al pasar de los minutos ha tratado y ha tenido dos que tres jugadas que le han puesto en peligro a Deportivo Venados, mientras que Deportivo Venados por su parte obviamente está haciendo lo que mejor sabe hacer, jugar obviamente interna. A ver, permítame, ya lo escribimos. Aquí, ya te lo escribieron. Internacionalización. Ahí está, mira. Tan fácil como eso. Es correcto. Una plana, por favor, señor. Una plana, mi estimado Carlos. Bien, muy bien, maestro Montalvo. Muchas gracias. Bueno, ahí te vas. Gracias. Vea que, por favor, mañana se vaya al otro lado. Que vaya con los otros muchachos. Que se vaya con los que están en el muro. Bueno, retomando el punto, Deportivo Venados hasta el momento, como nos tiene acostumbrados a jugar un poco en cuestión vertical, lo que sí es que Inter ha estado parado sumamente bien atrás, creo que más preocupado a que no llegue el balón, más preocupado a que no le hagan gol, a que pues puedan tener una jugada o armar una jugada que le pueda dar el gol del GAN en esos momentos, ¿no? Así es. Primero, mantener el cero será la meta principal del cuadro queretano y después quizás pensar en algo en ofensiva. Y más, si hay regalos como el que acaba de ofrecernos Ober Rojas en ese último, en esa última jugada, en ese último centro donde dudó el arquero de Deportiva Venados. Saludos al 56. Fernando Antonio. Sí. Que ya está en la cancha, obviamente. Ahí está la reanudación del encuentro. Trazo largo del cuadro queretano, donde prácticamente a los pies de Brian Baena, quien contesta con un largo envío sobre el arquero, quien le preguntan ahí cómo andas. Sí. Y al parecer, pues sí, tiene sus manitas bien y capturó la pelota. Sale el cuadro de Querétaro. Pelota rebotada sobre Baena, será movimiento lateral para el cuadro del Inter de Querétaro, 0-0 en el marcador, sí. Ya 28 de juego. 28 de juego, gracias a la gente que se anda reportando con nosotros, muchas gracias a todos y cada uno de los que están en sintonía y están ingresando a nuestra transmisión a través de BeatSport. Ahí está, precisamente Bermúdez, Freddy,
jugando atrás precisamente con Andrés Pérez. Afiz Chicani, el profe Afiz Chicani, el turco. De Monscalpe. Hoy saludos. Tiene partido, de hecho, ¿no? ¿Sí? Contra, ay, no me acuerdo. Sí, hay partido. Ah, Zorros de Morelos. Sí. Me parece. También Martín Shufi, hasta Vaca, saludos. Profe. Isaías Argaez Chin, saludos. Así es. Por cierto, paren todo, ganó Calvillo. ¿Ganó Calvillo? Sí, claro. Ahí en... Si gana Calvillo, también el Inter lo puede hacer. Hay que tener cuidado este fin de semana. Hay que tener. Apoyando el debut de Edson desde Jalapa, Veracruz, saludos. Claro que sí, a toda la afición de Veracruz, que siga Deportiva Venados. Que son muchos, que somos muchos, que ya siguen al venado más grande de la península, ahí en ese estado. Precisamente Edson Sánchez saca el cabezazo en corazón del área chica y aleja la pelota para esta llegada del Inter. Muy buena presentación de Edson Sánchez. Hasta el momento sí, se ha acoplado bien, le ha asentado bien esas posiciones, que es la que ha estado manejando. Es así, aunque quizás la prueba de fuego venga la próxima semana ante el Racing, en Veracruz. Ahí está el Inter. Saque de manos muy fuerte que casi le rompe el pecho al contención de Venado. Sin embargo, la logró bajar. Ober Rojas también captura y ahora pone a jugar uno contra uno. Bermúdez se va con todo sobre García. ¡Epa! Choque de cabezas. ¿Qué pasó? Apunten las placas. Es el 40 prácticamente que se llevó puesto al número 20, Cristian García. Hasta acaso, ¿no? El golpe, se veía venir. Y Baena ya la pone atrás precisamente con Iván García. Le dan la vuelta con Edson Sánchez. Juega con Micolta, quien jalaba la pelota, la comprometió y obviamente la perdió. Se equivocó en el control dirigido. Le metió mal la parte interna, raro en el ecuatoriano, pero bueno, en esta se equivocó. Los grandes también fallamos, Javier. Ah, caray. Pues sí, ¿no? Si tú lo dices. Así somos los genios. Ni modo. No somos tan internacionales. Quizás okay. No somos internacionales, pero somos genios. Claro. Efectivamente, tienes toda la razón. Centro que se pasea en el área grande de Deportivo Venados. La pelota sale. Movimiento de meta para el arquero de Venados. Ober Rojas. Juega con Edson Sánchez. De nueva cuenta Rojas. Sobre el punto penal. Zapatazo largo sobre Micolta. La baja de pecho comprometida con Osvaldo Ríos. Y también la compromete Luca Benavides. Y pierde todo el cuadro Deportivo Venados. Recupera John Stanislao, que juega para Freddy Bermúdez. Y este le da apertura precisamente buscando a este número 22. John Stanislao de nueva cuenta. Centro sobre el corazón del área. Remate de cabeza. Que descuelga Ubet Rojas. No hubo nada, no hay bandera arriba, no hay nada. Sí, llegó el Inter. Hasta el momento la más clara, Carlos, la más franca frente al cuadro de Deportiva Venados. Y esto hay que prender los focos rojos porque quiere decir que Inter está empezando a hacer su juego y le está funcionando. Sí, sí, sí. Si toman confianza y todo esto se puede complicar. Y no estamos como para estos escenarios aquí en Deportiva Venados. Sin embargo, se ha comportado de buena forma la defensiva queretana y Venados ha sido un poquito ineficaz adelante. Le ha faltado intentar por cuenta propia buscar un fútbol más elaborado, pero que no conecta, vaya. Cuando quizás con la individualidad pueden abrir la puerta. Ahí está Costa. Tocan. Primero y 10, penal. Obviamente, media hora después lo marca Peñalosa. Dio la ley de la ventaja al ver que obviamente no fructificó. ¿No qué? ¿Perdón? ¿No qué dijo? Seguimos. No, andamos con todo. Claro. No dio frutos. Fructificó. No fructificó, no dio claro frutos. Claro que sí. Pues marcó penal. Si una papelería nos puede patrocinar un diccionario, no hay ningún problema, ¿Qué nos está pasando hoy? El bacacho es traicionero, amigo, te lo dije. ¿Qué le pusieron esto? Raúl Orbañanos está en este palco y no nos hemos dado cuenta.
Penal para Deportiva Venados. Al cobro es Cristian García, el número 20. Es culpa de Willy por no venir. Siempre, siempre. Sí, cierto. Una baja más en Deportiva Venados. El armador o el desarmador precisamente es el que nos está faltando. Eso está pasando el día de hoy. Pero esta acción le va a dar la posibilidad a Andoni Gassi de presentarse en el partido porque prácticamente el portero no ha estado en condiciones de lucirse para ya el partido transcurrido, para los minutos ya corridos. La verdad, al portero no le han llegado y esta será su primera intervención. Veremos qué trae bajo los tres palos Andoni Gassi, quien enfrenta a Cristian García. Este es el número 20 de Deportiva Venados frente al arquero, el número 81, Andoni Gassi. Silbatazo de Kevin Peñalosa, en fila García. ¡Gol! ¡Gol! Deportiva Venados. Minuto 34 con 20. Ahí está el 1-0 para el cuadro de amarillo y verde. Para el venado más grande de la península, que ya vence al Inter de Querétaro, Javier. Pues básicamente eso tenía que suceder. Alguna genialidad, algo que pudiera poner adelante Deportiva Venados. La verticalidad le ha dado frutos. Indirectamente, marcando obviamente un penal a favor. Pero bueno, con esto ya van 34 y Deportiva ya lo gana 1-0. Esa falta sí fructificó, Javier. Es correcto, sí, tienes toda la razón. Dio sus frutos. Y se crece la gente y ruge el Alonso Diego Molina, el grito de venados, venados, venados. Toca el cuadro de blanco, azul y negro, buscando el empate. Gana García, quien se lleva prácticamente un tallón. Le mostró la marca de tachones, que son los de la palomita, obviamente. Ahí está. Le dice, mira, son nuevos, pero sí, y son azules, le dice. Así que pelota para Deportiva Venados. Golpe peligroso en la cabeza para el central de Venados. Arranca Edson Sánchez del otro lado, quien también lleva marca, sale de dos. Y ahora Micolta es el que tiene que hacer lo mismo, pero no va a poder. Y arranca el Inter, cuidado con la respuesta del cuadro queretano. Ahí está, ya regresando en defensa el cuadro de Deportiva Venados. Sorprendido estoy. ¿Por qué? De que ya hay snacks aquí, ¿eh? Ya hay, cada día estamos más camino rumbo a sede mundialista. Vamos con todo. Le vamos a quitar ese puesto al Sergio León Chávez. Veremos si está ahí Deportiva Venados. 1-0 el marcador, pelota rebotada y arranca Edson Sánchez. Cuidado con Bermúdez, quien corta, llega primero el defensor. Y ahora duelo de centrales. ¡Ay, ay, ay! Le repartieron leña a Bermúdez. Le dejó caer la lámina. Un recuerdo, visita Jalapa, le dijeron a Freddy Bermúdez. Buen patadón que soltó Edson Sánchez. Obviamente lo engañó en el movimiento el central. Sí, salió. Ah, no, era 30, es el número 30. Edwin Mendoza, perdón. Son los mismos zapatos. Bueno. No, es que andamos. Andamos con todo hoy, ¿eh? Claro, andamos indispuestos. ¿Para qué les vamos a mentir? San Raúl Orbañanos, ¿dónde estás? La verdad, estamos en modo Fox Sports, así que déjenos en paz. Y viene el cuadro de Querétaro en medio campo. Sí, es que son iguales los zapatos, perdón. Hay que verlos, güey, son referencia. Pero bueno, ahí está Osvaldo Ríos limpiando la zona. Se complica Luca Benavides, aclara con Micolta. Y de nueva cuenta, Benavides luchando la pelota. ¿Lo bajó del camión? Sí, según la apreciación de Kevin Peñalosa. No. Brian lo puedo confundir con Cristian García porque son los zapatos iguales. Oye, saludos desde Chiapas al jugador número 66, Eduardo Ruiz del Inter de Querétaro. Vamos con todo, Maribel Vázquez. Gracias por reportar la transmisión. Saludos hasta Chiapas, precisamente Eduardo Ruiz, que está teniendo buena actividad también en medio campo por parte del cuadro del Inter. No me toca de nada, pero sí, Ruiz es bueno. Ok.
De los Ruiz que bajar hicieron. No se vale, no se vale. Me están agarrando al 3x1 aquí. Y la verdad, con 200 pesos no me da. Si me van a humillar, que sea de 500 para arriba. Por bullying no cobramos. Hoy era el bono por goles. Y me están humillando. Pero bueno, tiro de esquina a favor del cuadro del Inter. Vienen 6 elementos a buscar algo en el punto penal. Centro sobre el segundo palo. Va Bermúdez. Y también el otro central, Andrés Pérez. Rescata la pelota, Andrés. Corta, perfecto en la defensiva. Era Edson Sánchez, me parece. Así es. Y sí, luego Edson. Sí, le fue Edson. Rebotan la pelota. Y arranca con todo. Venados. Pelea con todo. También Cristian García. Se pelea todo en medio campo. Venados y queretanos luchando con toda esa pelota que al final le corresponde al cuadro visitante. La pone en el piso Freddy Bermúdez. Se le acerca el número 56. Fernando Antonio, que le dice: ábrete, quítate, muévete. Regresa a su zona y bueno. Ah, caray. Todos venimos en ese modo. ¿Qué nos pasa el día de hoy? Andamos. Le dice, ¿qué? Fernando Antonio, quítate, yo la meto. Y la sacó y regala un saque de banda para Deportiva Venados. Y Bermúdez sigue preguntando por qué me la quitaron. Y se enojó y a ver si no baja del camión a Cristian García. Micolta recibe falta precisamente de Fernando Antonio, que también sigue confundido. Esa no me había tocado, ¿eh? Está buena. Quítate, yo soy el bueno y la fallo peor, la ¿no? Falla. Vamos ya sobre los 40 minutos, Carlos, 5 para el tiempo cumplido. Niño Mendoza la vuelve a pelear y mira, atrás de los muchachos ya llegó su cargamento. ¡Ah, caray! Mira. Le están dejando el cargamento. Sí, está. Ellos sí tienen conectes. García gana de cabeza y gana también algunos metros el Inter de Querétaro. Freddy Bermúdez le dicen, échate para atrás, compadre. O llamamos a Fernando Antonio para que haga el movimiento lateral. Dice, no, mejor yo lo hago. Y ahí está, el corte defensivo. Una vez más se impone la ley. Iván García. Mira eso. Ahí está precisamente el cuadro del Inter buscando el empate. Bermúdez, que prácticamente hace de todo, cobra faltas, es el central, sí. Es extremo. Ahora mira que centro estaba sacando sobre el primer paso. Aleja la defensiva de Venados y ahora tiene el contragolpe Osvaldo Ríos. Del otro lado, totalmente solos y descubiertos. Ahí está Alan Acosta. La deja irse y abrirse la pelota. Pierde tiempo y espacio el número 17 y veremos si lo recupera en algún regate. Pisa y muestra el dulce, se tiene que apoyar con Luca Benavides. Centro que no pasa nada. La defensiva de Querétaro se acomoda y ahora buscan una vez más a John Stanislao. Cubre y protege entre dos. Edson Sánchez tiene que cometer la falta, obviamente, al salir de su zona. Y gana precisamente la tenencia y la posición en la cancha el cuadro del Inter de Querétaro. Ahí está precisamente. Es que cambio de juego de nueva cuenta con Freddy Bermúdez. La pierde Freddy con el número 40. Y ahora se tira una barrida enérgica, limpia, ilegal. Es un espectáculo este número 40. ¿Eh? No me extrañaría que él mismo conduciera el camión de regreso. Hace todo en la cancha el número 40, ¿sí? Y lo hace bien, ¿eh? Saludos hasta Santa Úrsula, mi estimado Carlos. ¿Santa Úrsula Coapa? Así es. Ah. Tierra bendita, tierra santa. Ahí está Cristian García entrando al corredor del área. Entrega para Micolta y este para el zorro, que le estaba llegando muy encimada la pelota. Centro apurado sobre el arquero Andoni Gassi, que prácticamente tras 40 y tantos de juego es la segunda o tercera ocasión que toca la pelota. Sí, es que mandan a saludar al niño Mendoza desde el Nido Águila, ya desde Santa Úrsula en Coapa. No, hombre, pues sí, perfecto, desde la capital del país.
Muy bonito rumbo. También. Sí. Muy buena gastronomía. Por ahí unos tacos de canasta. Que te mueres. Que te mueres. Los que están afuera de la Tapo. En Santa Úrsula. Ah, en Santa Úrsula. Sí, afuera del Club América. Uh-huh. Hay como una avenida y no sé qué. Sí. No, se llena de gente. Está muy rico. Sí. Definitivamente, sí estamos en modo Orbañanos hoy, ¿eh? Sí, no, no, comemos muy rico en Coapa también. Sí. Pero sigue Querétaro tocando, insistiendo, todavía no se entrega el cuadro del Inter. Ahí está Eduardo Ruiz. ¡Centro! ¡Palo! ¡Caray! Llegada de peligro que se estrella en el segundo palo. Para el lugar. Antes, dice José Guadalupe Gaspar, que no valió nada porque era fuera de lugar. Pero sí, si pueden guardar esa jugada de peligro, guárdenla porque es de lo más peligroso que ha hecho el Inter en toda la temporada, ¿eh? Ahí está Luca Benavides para Deportiva Venados. Trazo largo que gana precisamente Fernando Antonio. Rebote que le corresponde a Deportiva Venados con Osvaldo Ríos. Tocando para Costa, filtrando para Micolta, que va sobre el sector de la derecha. Pisa, se resbala y protege y lucha con todo. Precisamente con el lateral del Querétaro. Se rehace y se recupera el cuadro del Inter, pero el rebote también lo gana Deportiva Venados. Centro sobre el segundo palo, no hay nadie que haya cerrado. Principalmente va Cristian García, quien va a encarar. Va hacia adentro, toca y triangula, buscaba el punto penal. Y Freddy Bermúdez también está en la reyerta, está en la pelea. Tarjeta amarilla para el número 20, Cristian García. Para el 66, Eduardo Ruiz. Sí, para los dos. Digamos que eran dos ventiladores en tres que chocaron. Estaban con las aspas, con todo, y obviamente, pues, así lo castiga. Un minuto, Carlos. Kevin Peñalosa. Uno, y nos vamos a descansar 15 minutos, prácticamente hacer las planas correspondientes. Sí. Con la internalización y la fructificación. Horrible. Lamentable lo de hoy. Ya no nos vean fuera de México, por favor. Pero manden estrellas y dólares, eso sí. Saludos a todos los que ven y siguen la huella del Inter y obviamente la del venado más grande de la península. Ahí está Jonathan Becerril, tocando y repartiendo el juego, intenta salir él solo, filtra sobre el niño Mendoza, el árbitro dice que es todo por estos 45 de juego, casi 46, exactos. Exacto. Así que vámonos a descansar, regresamos en 15, Deportivo Venados 1, Inter de Querétaro 0.
Bueno, ya regresamos con ustedes, señoras y señores. Un placer y un gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos para los segundos 45 minutos entre Deportiva Venados e Inter de Querétaro. Actividad de la Liga Premier. Esa es la actividad que hoy nos marca. Mañana es TDP. Hay un error en el cintillo. Pero mañana es TDP, que por cierto van contra Felinos de la 48. Y los esperamos, por supuesto, a través de la pantalla de Midsport. Todo está listo, Carlos, para los segundos 45 minutos a través de la pantalla de Midsport. Vámonos, porque esto apenas comienza. Vámonos, 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 vámonos. Sí, 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 sí. Ahí está precisamente el cuadro de Deportivo Venados. Estamos por arrancar ese micolte rapidísimo. 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 Uy. Qué bien comemos en Mérida, ¿eh? Ahí está el movimiento de la pelota. Niño Mendoza para Micolta y este para Osvaldo Ríos. Toque y triangula Venados en este inicio de la segunda parte. Ahí está el cuadro de casa en sector defensivo, moviendo la pelota, triangulando todo en sector defensivo. Este es Jonathan Becerril jugando atrás con Jesús Iván García. Este es el central guanajuatense que juega ya con el arquero Obed Rojas. Obed en el trazo sobre el zorro. Acosta cuidando la pelota, jaloneos, forcejeos, desarmando la pelota, pero alejándolo allá, Leonardo García por parte del cuadro del Inter. Recoge Osvaldo Ríos para Deportiva Venados. Avanza el cuadro de casa sobre el medio campo, tocando precisamente a donde se encontraba Baena. Pelota que llega precisamente a donde está Freddy Bermúdez. Bermúdez tocando y triangulando ahora con Gustavo Balán. Trazo y disparo que intenta sorprender a Obed Rojas. Esto nunca va a pasar. Pelota muy, pero muy desviada. Será saque de meta ya para Deportivo Venados, que ya juega precisamente con el hombre debutante en Premier, Edson Sánchez. Trazo largo que gana de cabeza prácticamente Fernando Antonio. Rebote que le corresponde a Micolta, que se junta con Acosta. Intenta jugar por la lateral Deportiva Venados, pero tiene que ir hacia el centro. Ya jugando con Benavides, quien se le escabulle la pelota. Será balón para el Inter. La salida que ya tiene Leonardo García, el número 96. Pregunta con quién, busca salidas. Sin embargo, corta muy bien Edson Sánchez, también Acosta. Y el niño Mendoza trata de ganar y aclarar todo para el cuadro de casa. Se junta precisamente con Ríos, Osvaldo, quien va atrás con Iván García. Pisa y protege la pelota del central, que vuelve a jugar con Osvaldo Ríos. Intenta perderla, dividirla y corresponde al Inter el avance. La está teniendo Edson Sánchez. Corta precisamente esa amenaza por parte del cuadro queretano. Despeja a Venados como puede. Tratan de aclarar y buscan en el espacio precisamente a Cristian García, quien arranca a toda velocidad y enfrenta a Freddy Bermúdez, quien le mete oficio y trabaja la falta a favor para el cuadro del Inter, que la consigue. Fernando Antonio pone la pelota en el piso, sin embargo el central, precisamente Andrés Pérez, es quien va a poner la pelota en circulación. La zona técnica de Venados haciendo algo de corajes, pidiendo que toquen más fácil, más claro, y Venados ya haciendo lo propio prácticamente ahí en el medio sector, donde Iván García se junta con Osvaldo Ríos. Intenta avanzar el número 10 de Deportiva Venados, gateando, arrastrándose, pero el Inter corta el circuito. Becerril puntea y gana con precisamente Luca Benavides, quien cede para Alan Acosta. El zorro bailotea y toca para el niño Mendoza, quien juega de poste prácticamente, pero Andrés Pérez consigue la pelota y la salida para el cuadro del Inter, quien prácticamente trata de correr sobre el medio sector, jugando prácticamente con Freddy Bermúdez. Bermúdez con César May. Ahí está el avance de Deportiva Venado sobre el medio sector, jugando todo con Benavides. Luca en el espacio buscando a Micolta, quien va a velocidad. Cuerpea perfecto Andrés Pérez, le echa lámina. Parecía falta, y ¿eh? Y con un aletazo prácticamente con todo el brazo. Hace un lado
al ecuatoriano y la salida limpia del cuadro del Inter. Trazo largo, largo, largo que baja de pecho, de espaldas a la portería. Edson Sánchez se va a jugar todo ahí. Punté y desarma con falta según la precisión de Peñalosa. Me parece que era limpia la jugada. Sin embargo, Leonardo García es quien tiene la pelota. Atrasito del mediocampo, casi 7 metros atrás de la raya del mediocampo. Centro sobre la media luna. Gana el cuadro queretano de cabeza. Edson Sánchez va de nueva cuenta a ganar esa pelota y a romperla toda. Prácticamente regala el movimiento lateral al cuadro queretano. Este es el Inter que va a tener el movimiento lateral prácticamente. Juegan ya sobre el medio sector. La deja entrar precisamente este número 23, Fernando Altamirano. Luego se complica todo sobre la media luna, donde el tráfico está intenso. Intentan entrar por fuera los jugadores del Inter, pero será muy, muy complicado. Sin embargo, consiguen el tiro de esquina por la punta de la derecha. El segundo del partido que tiene el cuadro de Querétaro, Javier. Sí, ya básicamente Querétaro también está tratando de tener por ahí verticales. Esa es la manera en que está tratando de llegar al la portería deportiva Venados. Veremos qué pasa, qué sucede. Por mientras, ya tienen un tiro de esquina a favor. Así es. Y van a buscarlo con 5 elementos. Uno para el rebote. Centro sobre el primer palo. El remate prácticamente de Andrés Pérez. Se equivocó de área. Como defensa central la sacó. Y esto le permite a Venados avanzar. Arranca Deportiva Venados. Se jugó todo el central. Y consiguió quedarse con la pelota. No pasó el hombre. Y tampoco la pelota. Sin embargo, el avance lo vuelve a tener Deportiva Venados. Con el arquero Bet Rojas. Que ya juega para Benavides. Pegado a la línea el Zorro Acosta. Alarga con Micolta y ahora se resbala Santiago Daniel. El fantasma falseó en esta ocasión y prácticamente le zafa la pelota a Fernando Antonio. Entrega para Costa. Alan con Micolta, la tiene Santiago Daniel. Alarga con Ríos, tiene para el disparo, recorta y gambetea. No pasa nada, la salida es del cuadro del Inter. No le da cambio de velocidad, simplemente trata de avanzar lo más que puede Gustavo Balán y cede y se acompaña prácticamente con Fernando Reyes. Encara la marca y juega de manera efectiva con Gustavo Balán. Balán se tiene que apoyar con este número 18, César May. Juegan los de ascendencia yucateca. El disparo en dos tiempos no se complica. El arquero Obed Rojas pica y obviamente manotea y manda todo a tiro de esquina ahora por la punta de la izquierda. Inter empieza ya a tener actividad en la portería contraria. Poco a poco son las jugadas que les está dando Deportiva Venados. Otro tiro de esquina. Por cierto, invitarle a que se suscriba a nuestro canal de YouTube. Ahí va a poder encontrar todos los partidos de Deportiva Venados. Hasta el momento, obviamente, diferidos. Así que usted lo va a encontrar hoy, en la tardecita. Y el de tercera a partir del lunes. Exactamente, centro sobre el corazón del área de Puños. Rojas la aleja, la saca y el rebote le corresponde al cuadro de Deportiva Venados. Ahí el canal de YouTube está como Meet Sport Oficial, ahí nos encuentran. Gracias por suscribirse. Ahí está la salida del arquero de Deportiva Venados. Prácticamente de espaldas, García intenta salir con Micolta, quien prácticamente lo bajan del camión. Y obviamente consigue la falta a favor para el cuadro de casa. Ahí está la pelota quieta. Y el árbitro dice que siempre no, la tienen que jugar un poquito más atrás. Así que será balón para el cuadro de casa. Jonathan Becerril jugando atrás con García. Jesús Iván más atrás con el arquero Obed Rojas. Rojas de nueva cuenta con García. Intenta moverse Venados, pero también la marca es muy pegajosa por parte del cuadro del Inter, quien sigue persiguiendo al cuadro de Deportiva Venados. El calor no le ha pesado al cuadro del Inter, ya para los cerca de ya de 50 minutos, 53 de juego. Arranca Alan Acosta, tiempo y espacio es lo que tiene el Zorro. ¡A un lado! Pasó la definición del número 17 de Deportiva Venados. No hay bandera arriba, todo legal.
pero en el mano a mano se abrió bastante Alan Acosta y le faltó un poquito de eficacia y eficiencia para entregarse ante el arquero. La más clara hasta el momento para Deportiva Venados, Carlos, donde Deportiva armó bien la jugada, metió el balón al espacio, parecía fácil, pero bueno. No había pasado, pero se rompió la defensiva del Inter. Veremos si al paso del tiempo puede ser más frecuente este tipo de llegadas para Deportiva Venados, se ve complicado. Prácticamente pelota a favor del cuadro del Inter. Becerril fue con todo sobre Fernando Antonio y será pelota a favor del cuadro visitante. Ahí vamos ya sobre los 10 minutos del segundo tiempo, Carlos, y empieza un poco más intenso este segundo. Así es. Despeje prácticamente de Leonardo García sobre el medio sector. Intenta alejar Cristian García, sin embargo el rebote le corresponde al cuadro del Inter, quien vuelve a intentarlo con un disparo lejano. El arquero en dos tiempos captura, la baja y obviamente saldrá jugando de manos el número uno de Deportiva Venados. Inter tratando de faltarle el respeto a Deportiva Venados y Venados que lo permite. Ahí está Alan Acosta, pisa y esconde, alarga con Micolta y deja solo al niño. Tocan para Acosta, la pelota quedó atrás. Sin embargo, Osvaldo Ríos puede aclarar todo. La defensa con Andrés Pérez aleja de cabeza. Recoge Baena. Le da apertura con Cristian García. Tiene que buscar el acompañamiento o pasar entre dos. Engancha hacia adentro. Centro cortito sobre el punto penal. No hay nadie. Alan Acosta va a perseguirle y a lucharla. Sin embargo, la pelota sale. Será saque de meta para el cuadro visitante. 1-0. Lo sigue ganando Deportivo Venados. Esta es la Liga Premier, la liga que se juega en todo México, Javier. En todo México, que por cierto, dicho sea de paso, hoy se encuentra en las gradas entre el palco de directivos el presidente de la Liga, Carlos, de la Así Liga es, Premier. José Escobedo, haciendo acto de presencia aquí en Tamanché, conociendo las instalaciones del Venado más grande de la península y obviamente siguiendo las incidencias de este partido. Esta semana, prácticamente el jueves, me parece, tuvieron su junta extraordinaria, donde obviamente se habló prácticamente de lo que va a ser la liguilla. Se da por oficial, obviamente, pues no sé si la desaparición o desafiliación de Chihuahua FC, el cuadro líder del Grupo 1 en su momento, que obviamente por problemas económicos del dueño, obviamente, pues tiene que dejar de jugar. El equipo prácticamente lo abandonaron y lo dejaron a su suerte. Sí, es una pena cuando lo económico se interpone a lo deportivo, ¿no? Así es. Una lástima. Así es, entonces el lugar, el grupo número uno, el liderato que lo tenía Chihuahua, pues ya le corresponde a los Alacranes de Durango y prácticamente hablaron preparando lo de la liguilla, que obviamente se va a poder jugar con los equipos que están prácticamente clasificados. Hablaban esto de la licencia plus y de esos temas que ni siquiera el expansión tiene claro hasta el momento, entonces todo sigue bueno, igual. Te doy un dato. A ver. Atlante y Leones a primera división, ¿eh? ¿Será? Sí. Pues, ojalá, por la afición que tienen. Puede ser. Apúntelo, don Willy, por favor. Pues a ver si se cierra la liga en 20 y el relajo que van a hacer en expansión o en ascenso, si es que hay. Vean cómo lo corrigen. Acosta en el centro, se estrella en el segundo marcador. Prácticamente vuelve a intentarlo de nueva cuenta Alan. Centro sobre segundo palo, alarga el despeje de la defensiva con el lateral de cabeza, pero el rebote le corresponde una vez más a Deportiva Venados. Corta como puede el cuadro del Inter. Será pelota de amarillo y verde. Será pelota para Deportiva Venados. Baena con Cristian García, quien la pierde prácticamente. Y ahora arranca de nueva cuenta el cuadro queretano. La tienen ahí sobre el medio sector. Con Fernando Antonio que manda en el ataque a Balam. Juegan con Gustavo. Gustavo le da apertura prácticamente con May. La conexión yucateca que tiene el cuadro del Inter. Pisa y esconde la pelota César, encara la marca de Benavides. Centra sobre el punto penal, antes Iván García gana de cabeza y Micolta trata de aclarar todo para
que avance con espacio. Osvaldo Ríos conduce el número 10 de Deportivo Venados y cede y entrega para Cristian García, que va a enfrentar a Freddy Bermúdez. Va sobre el corredor del área, la pelota salió. Será tiro de esquina por la punta de la izquierda para Deportivo Venados. Ahí está la pelota que será jugada en esa esquina de la cancha. Venados va con 5 rematadores. Prácticamente. Centro sobre el corazón del área. Edson Sánchez intentaba llegar a esa pelota. Se complicó todo. Y se desperdicia esta llegada. Por sorpresa intentaba llegar el central de Venados, acostumbrado prácticamente a ese tipo de jugadas. Cuando Venados ya prepara 2 adecuaciones en su ataque, refrescando la línea ofensiva con el ingreso de Gerson Murillo, el número 9, y 26 es Eliseo Toledo, el hombre del golazo prácticamente ante Petroleros de Salamanca. Arranca el cuadro del Inter sobre 3 cuartos de cancha. Filtran, la pelota le queda muy atrás. Edson Sánchez intenta rebotarla, zafa como sea el jugador de Deportivo Venados, y ahora Baenes quien trata de salir para el cuadro de amarillo y verde. Pelota complicada, pero que limpia perfecto Baena. Arranca el número 21 de Venados. Pelota rebotada sobre un jugador del Inter. Parecía mano. El árbitro dice todo legal. Se juega de manera correcta ahí. El rebote le queda a May. Como puede, aleja la defensiva de Venados, que ya se estaba complicando. Abre Alan Acosta por sector de la derecha. La pelota le va a llegar y va a enfrentar al central. Andrés Pérez contra Alan Acosta. Bailotea el zorro, pisotea, va al centro sobre el primer palo, corta de cabeza el central del Inter y ahora complementa la pelea prácticamente Gustavo Balam. Jonathan Becerril jugando para Acosta, había un jalón prácticamente de Gustavo Balam, el número 24, sobre Alan Acosta. Nunca lo vio el abanderado José Guadalupe Gaspar y el árbitro ni por enterado, obviamente. Saque de meta para el cuadro visitante. Al despeje, una vez más, Freddy Bermúdez. Zapatazo que intenta ganar de cabeza. Edson Sánchez lo consigue el veracruzano, quien impone su ley en sector defensivo, dejando sin posibilidad de juego al jugador del Inter. Y hasta ahorita, buena actuación por parte de los jugadores que se están estrenando en la categoría, Carlos. Así es, luciendo un poco más quizás el central de Venados que Luca Benavides. Sin embargo, vemos también en la zona de traslado, no 2 movimientos, sino 3 ya. Y mientras Inter también va a contestar con 1. Es Juan Manuel Martínez, Gerson Murillo y Eliseo Toledo. Y por parte de el Inter de Querétaro hablamos de Juan Gobea. Veremos los cambios. 17, Alan Acosta sale para el ingreso de Eliseo Toledo. Niño Mendoza sale para el ingreso de Murillo. Gerson Rivas, perdón. Y sale Cristian García para el ingreso de Juan Manuel Martínez. Bueno, básicamente, hombre por hombre. ¿Sí? Así es. Refrescando piernas. John Stanislao sale por parte del Inter de Querétaro y el ingreso es del número 16, Juan Gobea. Pues ahí está. Ahí están las 4 sustituciones que hay en el partido en esta segunda mitad. Prácticamente sobre el minuto 18 y medio. Del segundo tiempo, sí. Segundo tiempo, es correcto. Tiro de castigo, quien, adivinen quién va a cobrar, ni más ni menos que Freddy Bermúdez. El utility de este equipo. Totalmente. 4 en el muro defensivo por parte de Deportiva Venados. Obed Rojas jugando sobre un palo prácticamente, dándole toda la responsabilidad a la barrera. Ahí viene Freddy, disparo por abajo,
Se estrella todo en la barrera y ahora la respuesta a toda velocidad es de Deportiva Venados. Martínez con el esférico. Se trata de acompañar con Baena. Trazo largo sobre Micolta. Le intenta ganar el ecuatoriano, que pone a jugar el Liceo Toledo, pero antes está el arquero Andoni Gassi, tocando prácticamente su cuarta o quinta pelota en el partido. Gassi en un despeje sobre el medio sector. Intenta mantener la tenencia el cuadro del Inter, lo cual será muy complicado, puesto que, bueno, consiguen la falta y será pelota de blanco, azul y negro. Ahí está una vez más Freddy Bermúdez para colocar la pelota y meter ese balón al área. Dice que más para atrás. Ahí le aclaran el panorama al árbitro. Mientras Querétaro va a buscar con 2, 4, 6, quizás 7 rematadores. 6 prácticamente y uno para el rebote. Centro, se tarda en salir Obed, que de puños va con todo. Disparo de volea de este número 23, Fernando Altamirano, que pasa arriba del arco. 1-0 lo sigue ganando Deportivo Venado sobre los 20 minutos ya de juego, Javier. Sí, básicamente no hay... Estamos viendo el script del primer tiempo, básicamente no hay alguna diferencia por parte del Inter. Y por Deportiva, bueno, da la casualidad que pues Deportiva va ganando y no tiene prisa. Así es, el Liceo Torero le queda la pelota. Sale el jugador de Deportiva Venado, salió con todo el arquero Gassi, pero obviamente no cayó en la trampa el árbitro. Parecía que alargaba la pelota y que lo tocaba el arquero, pero el árbitro jamás cayó en el engaño. Era más fácil quizás tratar de definir. Y pues obviamente Andoni Gassi regresa el regalo. Le da la posesión una vez más a cuadro de Deportiva Venados, quien obviamente caminando y sin prisa, como mencionas, está manteniendo el partido con los 3 puntos a favor. No quiere nada más. Ahí está el avance del cuadro queretano. César May, por sector de la izquierda, encara la marca de Benavides, se lo llevó. Complementa Edson Sánchez, quien se lleva a propios extraños. Se llevó hasta Benavides en la barrida. ¿Cómo? Sí, tenía que despertar. Sí, tenía que hacer la jugada. No te puede pasar eso. Ahí está el tiro de esquina por la punta de la izquierda. Cortesía de Edson Sánchez. 6 en el área, 1 por el rebote. Querétaro busca el empate. Venados mano a mano en la ofensiva. Centro sobre segundo poste, casi sobre el área grande, el pico del área grande. Ober Rojas trata de mandar el despeje para poner a jugar a Martínez. La pelota va a picar, el arquero Gassi sale y controla. Manda un zapatazo sobre el medio sector donde Gerson Rivas la va a bajar tranquilamente. Se estaba complicando el colombiano, recibe ahí una patada, lo bajan y el árbitro dice que no hay nada, que se juegue y que todo legal, a ver si no se calienta el colombiano. Ahí está una vez más Gustavo César May. Toca y toca el cuadro del Inter. May por todos los todo el sector de la cancha. Avanza el número 18. Balán le echa la mano con Benavides en una pantalla, sin embargo Toledo recupera para Deportiva Venados y pone a jugar a Osvaldo Ríos. Osvaldo no busca cómo aclarar el panorama. Juega con Edson Sánchez y este con Jonathan Becerril. Pelota que queda ahí arriba, la trata de ganar y hay una falta a favor del Inter según la apreciación de Peñalosa. Osvaldo Ríos pensaba que le iban a marcar la falta a favor, nada más que equivocado, y ahora ya Andrés Pérez es quien pone a jugar a Freddy Bermúdez, quien entrega la pelota a Osvaldo Ríos, quien vuelve a buscar un avance más para Deportiva Venados. Lo mató en el espacio largo y prácticamente la pelota sale. Prácticamente no se va a meter en problemas el árbitro. Tiene que ser una falta muy, muy clara como pasó en el primer tiempo para que la marque. No quiere polémicas, sabe también quién está en el palco y también no quiere ver empañado su desempeño en el partido.
Pues saludos a Jonathan Becerril desde Toluca. También Fernando Yair y Altamirano Velázquez. Saludos también. Nos reporta la transmisión. Muchas gracias. Así es, saludos desde Toluca o hasta Toluca para la familia de Jonathan Becerril, el capitán de Deportiva Venados, quien siempre sigue en las transmisiones aquí, siguiendo la huella del venado más grande de la península. Falta a favor, Milagro. En media cancha es falta a favor para Deportiva Venados. Juan Manuel Martínez consiguió convencer a Kevin Peñalosa de esta acción. Así que será pelota a favor de Deportiva Venados. Ahí está precisamente la acción a balón parado. Pantalla de Toledo con Micolta. Avanza Eliseo. Centro. Donde Andrés Pérez prácticamente con el muslo la para y controla. Y ahora la salida es de May. César. Falta. Caricia. Y balón a favor para el cuadro del Inter, que está siendo totalmente consentido por el árbitro. Bien cuidado. Bueno, por ahí también la banca de Deportiva Venados. El director técnico de Deportiva está diciendo una tras otra, no dejan jugar y marca la falta. Vamos ya sobre los 25 minutos del segundo tiempo, amables amigos. Es el minuto de hidratación y al parecer viene otro cambio por parte de Deportiva. Hasta el momento, un encuentro interesante. Viene Hermosillo. Vamos a ver quién es el que saldrá por parte de Deportiva en este cambio. El número 18. De Deportiva Venados. Vamos ya sobre los 26 minutos. Ya recordamos que la Liga Premier se juega en todo México. Ahí estamos para usted. Gracias a la gente que se anda reportando con nosotros a través de nuestra pantalla de Meet the Sport. Muchas gracias a Lucrecia Castañeda, Felipe Rodríguez Reyes, Isela Reyes Millán. Gracias a Araceli Jasso, Gerin Portillo. Muchas gracias por estar con nosotros. Recordarle que usted puede estar con nosotros también a través de nuestro canal de YouTube. Lo invitamos a que se suscriba. Ahí lo esperamos, los partidos de Deportiva Venados. Ahí están todos, todos los que usted pueda usted imaginar de esta temporada, de la temporada anterior, incluso los de Copa Conecta, ahí están también. Así que usted va a poder verlos y revivirlos en nuestro canal de YouTube. Parece ser que hay cambio ya por parte de Deportiva Venados. Veremos quién sale. Ya tenemos en pantalla, es el número 18. El número 18. Estará ingresando. Veremos quién es el que sale. Y parece ser que es el número 10. Osvaldo Ríos por el número 18, Hermosillo. Ahí está. Ha cambiado. Vamos. Gracias. Vamos ya a los 27 minutos del segundo tiempo. Balón a tierra para Inter. Viene a cobrar Leonardo García, buscando arriba a quien darle. Ya la trata de recuperar Inter, la juega Fernando Altamirano, la recupera ya Deportiva Venados. Carlos, es correcto, Eliseo Toledo filtrando para Micolta. Toque y triangula, Toledo, gol. Gol de Deportivo Venados. Triangulación letal de Micolta para Eliseo Toledo, que acaba ahí en las redes, al fondo de la pelota. 2-0 Venados, poniéndole un poquito de justicia al partido. Buena llegada.
parte del cuadro Deportivo Venados, que obviamente termina en gol, Javier. Vemos la repetición, cómo básicamente se queda solo y solamente puntea. Y al fondo que están comiendo, señoras y señores, 29 minutos. Ya lo gana Deportivo Venados, 2-0. Ahí está precisamente el cuadro Deportivo Venados. Y ahora rápidamente hay un fuera de lugar, según la apreciación de José Guadalupe Gaspar. Parece que ya se va a romper el juego, que ya van a haber goles prácticamente sobre los últimos 20 o 15 minutos de juego. Sí. Veremos qué puede hacer Venados. Necesita mejorar su diferencia de goles, tener una buena goleada en su récord. Todo el mundo o todos los equipos lo han tenido frente al Inter. Y en esta ocasión, pues Venados trata de buscar esa ocasión. Leonardo García mandando la pelota para el saque lateral. Será pelota de amarillo y verde. Será pelota para Deportivo Venados. Ahí está. De nueva cuenta Martínez cuidando la pelota. Pedrada de Luca Benavides prácticamente en el movimiento lateral. Era sobre Toledo, que no logró controlar la pelota. Sin embargo, le puntea también la defensiva de Querétaro, que ya regala el saque de manos. Micolta tratando de esconder la pelota. Será tiro de esquina por la punta de la derecha para el Venado más grande de la península, que está dispuesto a hacer el fatality ya en este partido, ¿eh? Veremos qué sucede, cuál será la posición de Inter, porque hay de dos sopas: o se echa hacia atrás para no recibir más goles, o empieza a tratar de generar alguna jugada, que esto a su vez hará que se abra el campo. Y por supuesto, ahí te dejo. Centro pasadito sobre el segundo poste. No pasa nada. Desperdició nada más mano. Deportivo Venados. Y se va a venir otro debut por parte de Deportivo Venados. Hablamos de Henry Acosta. Viene Henry 31. Acosta, el número 31. Y también por Querétaro va a ser Noel Quirós. Ahí está. Antes, en la pausa de hidratación, estuvo el ingreso de Hermosillo. Felipe Hermosillo, y sí, la salida del número 10, Osvaldo Ríos. Ahí está. Así pues que sale por parte de Deportivo el número 21, Brian Baena. Así es, el hombre del cumpleaños en la semana. Me parece que el jueves o viernes cumplió años. Y bueno, entra Noel Quirós, Carlos. Entra Noel Quirós para el Inter, así es. Ahí está, esperando la tarjeta de cambio, el debut de Henry Acosta y la salida de Brian Baena, el número 21. Para cerrar el partido o para, obviamente, darle estos últimos 14-15 de juego. Veremos si Peñalosa va a añadir algo más. Me parece que será difícil que lo haga. No hay tanta oposición, el partido no está tan complicado. Pero veremos en qué acaba esta historia. Andoni Gassi poniéndose de acuerdo con Freddy Bermúdez en la salida. Y ya sale Bermúdez con un zapatazo precisamente hacia donde está César May. Antes de cabeza gana Venados, aleja, pero recupera de nueva cuenta el Inter con May. Primera acción de Luca Benavides, una vez más cortando el circuito y tendiendo la pelota para Deportivo Venados. Le pide vayan más atrás a realizar el movimiento lateral. Y ya lo hace Edson Sánchez. Edson. Y ahora va el 96. Leonardo García a tratar de luchar esa pelota que prácticamente gana Juan Manuel Martínez, que juega con Eliseo Toledo, poniéndole velocidad ya el cuadro de Deportivo Venados. Se complica todo en el corredor del área. Martínez puntea, la defensa también, corretea muy bien el Inter, trata de sacar la pelota como puede, le dicen que juegue y avanza el cuadro del Inter. A rebotes consigue regresar todo con Deportivo Venados. Jonathan Becerril se mete entre tres, había una mano y bandera arriba, pelota en contra para Deportivo Venados y a favor del Inter. La pelota no estaba quieta según la precisión de Peñalosa. Todo se tiene que volver a repetir. Veremos qué pasa. Andrés Pérez para la pelota.
Zapatazo largo, largo, largo. Arriba la gana de Deportiva Venados. Y vuelven a jugar con el Liceo Toledo. El Liceo se quita la marca del defensor. Centro sobre el corazón del área. Bautista como puede la saca. Complementa la defensa. Y Gerson Vivas Rivas es quien gana la pelota para Deportiva Venados. Se junta con Santiago Daniel Micolta de espaldas a la portería. Intenta girar ante la marca de tres. Alguien del Inter se encuentra la pelota. Y también se encuentra Micolta en el camino. Que le pegan feo a la ecuatoriana, pero la falta es a favor del cuadro del Inter. A ver. Ahí está precisamente el número 40, Freddy Bermúdez, para colocar el esférico una vez más. Este es el central del Inter. Pelota larga sobre César Mike, que anticipa la defensa de Deportiva Venados. Y aclaran todo con Gerson. La pelota muy larga, no llega el colombiano, el número 9 la deja ir. Será balón de manos. Saque lateral para el cuadro del Inter de Querétaro. Va el número 40. ¿40 no hay? ¿O estoy 20 mal? Puede ser. No, 40 no hay. Ah, bueno, Freddy Bermúdez. El que hace de todo. Exactamente, el central colombiano. Ahí le dice más atrás. Sí, le pide que vayan metros más atrás. Ahí está. Intenta salir el cuadro del Inter, pero no lo logra. Eliseo Toledo la deja entrar para ver si puede con un disparo hacer algo. Simplemente le puntean la pelota, la alejan. Será saque de manos para Deportiva Venados. Partido 2-0. Micolta de espaldas se apoya con Benavides. Vuelve a jugar con Santiago Daniel. Encara la marca de uno, bicicleta sobre el segundo. Avanza y sigue Santiago Daniel. Filtraba sobre Micolta, le queda el rebote ahí. También a Freddy Bermúdez le queda la pelota y obviamente la tiene que romper el central del Inter. Hermosillo intenta aclarar con Gerson Rivas. Felipe manejando el medio campo y aclara con Eliseo Toledo. Centro sobre el punto penal. Bermúdez anticipa a Micolta y la defensa del Inter intenta salir como sea. Prácticamente nomás ganando y alejando la pelota unos metros. Hermosillo regresa la pelota con Henry Acosta y este con Jesús Iván García, Edson Sánchez y todo el aparato defensivo de Deportiva Venados. Incluso Obed Rojas, el arquero. De nueva cuenta Henry Acosta jugando con Gerson Rivas. Acosta y arranca Venados totalmente ya sin marca. La tiene Martínez, tiempo y espacio lo que tenía el número 12. Desperdicia totalmente el delantero de Deportiva Venados esta jugada. Saludos a don Aarón Sánchez desde Xalapa, Veracruz, apoyando a Deportivo y por supuesto a Edson Sánchez. Así es, el papá de Edson Sánchez. Saludos a don Aarón. Estuvo hace algunos partidos acá, me pareció verlo acá en la tribuna del Alonso Diego Molina. Saludos hasta Xalapa, Veracruz y obviamente a todos los seguidores, tanto del Inter de Querétaro como de Deportivo Venados. Ober Rojas atrás, el arquero de seguridad, tratando de iniciar una nueva salida por parte de Deportivo Venados. Pelota dividida que gana Freddy Bermúdez. Ahí está Gerson Rivas para Santiago Daniel Micolta. Gerson con Santiago. La baja a Micolta, intenta ganar esta al menos. Ahí la tiene Santiago. La dejó ir Santiago Daniel Micolta. Prácticamente se enredó con la pelota y el defensor. Y bueno, cuando le tocó disparar, pues ya la pelota, la portería ya estaba del otro lado. Digamos que vamos es falla. La repetición, Carlos, como se la encuentra y como puede, se le alarga la pelota. No, ya no le dio, no le dio. Sí, cuando quiso girar para disparar, ya la portería ya había quedado muy atrás. Pero aún queda tiempo para que aparezca el fantasma de Machala. Seguramente habrá una oportunidad.
Ahí está Gerson Rivas, la deja precisamente pasar para el ecuatoriano y se junta con el colombiano. Y ahora Martínez, la pisa el número 12, busca el disparo rebotado y ahora Eliseo Toledo va a ser quien la busque sobre el corredor del área. La pisa y esconde, intenta el autopase, barrida y se multiplica la defensiva del Inter. Hermosillo tiene para colgar a otro centro sobre segundo palo, la tiene Micolta. Antes está Freddy Bermúdez quitándole la posibilidad. Recoge Gerson Rivas, se apoya con Henry Acosta, le dan la vuelta con Becerril. Centro sin ideas, sin nadie a quien entregar. Prácticamente la tiene Luca Benavides, quien se va a animar al disparo. Pelota rebotada sobre el central del Inter. Tiene la salida una vez más el cuadro queretano. Intentaba meter el freno de mano, pero atrás le puntean la pelota. Hermosillo ya con la pelota controlada. Juega con 12, Juan Manuel Martínez. Tremendo jalón de playera. Hermosillo la tiene, filtra para Micolta. Pelota larga. Andoni Gassi sale a tiempo y corta ese avance. Entrega prácticamente con Freddy Bermúdez. Intenta salir Querétaro prácticamente como puede. Y vienen otros tres cambios por parte del cuadro queretano, que así prácticamente pues van a dejar prácticamente a 2, 4, 6, 7. Dos se quedarán sin jugar. Sale el 96, Leonardo García. Ingresa Luis Saavedra. Va a entrar Ricardo Torres por parte del Inter y Joe Varela. Uh-huh. Ahí está. Así que están los cambios por parte del cuadro queretano. Carlos, la próxima jornada, la 31, será interesante porque Deportiva Venados visita al Monstruo Morado, al Racing o al Racing FC de Puerto Palmeiras. De Boca del Río, Veracruz. Boca del Río, Veracruz. Ahí para después recibir a Cafetaleros el próximo 6 de abril. Así es, la actividad de Deportiva Venados en Premier viene prácticamente con partidos de liguilla, por así decirlo, ya con los top 6, los top 7 de la tabla, todos contra todos para tratar de mantener ese segundo puesto. Racing obviamente ya se fue en solitario. No hay que lo 10 alcance, puntos, ya le dio tiempo de perder dos juegos, tomarse un café y aún así nadie lo va a alcanzar. Y Deportiva Venados pues a mostrar una buena cara en Veracruz, intentando a ver qué trae el Inter para preparar la liguilla, para ver cómo están en ese nivel, y veremos qué pasará el próximo sábado en la noche ahí en la unidad deportiva Hugo Sánchez de Boca del Río, Veracruz. Después de ese enfrentamiento, obviamente regresarán aquí al Alonso Diego Molina para enfrentar a los Cafetaleros de Chiapas, un cuadro que intenta también sacar puntos de donde sea para ver si se puede colocar como el último invitado a la fiesta grande, donde sí, son 7 equipos para 6 boletos disponibles. Así sí, que uno se va a quedar prácticamente pegado a la cadena y con ganas de fiesta. Recordar que el primer lugar pasa directamente a semifinales. Mientras el 2 y el 6, por así decirlo, juegan esos cruces ya para la semifinal. Ahí está prácticamente Gassi en el zapatazo. La tiene el Inter, que gana la pelota en medio campo. Una vez más Freddy Bermúdez va a cobrar la pelota. Prácticamente 3 minutos y tiempo cumplido del segundo tiempo, Carlos. Sí, así es. 42. 42 con 50, así que ya 2 y 10. Más lo que logra agregar. 2 por 0 el marcador. Muy corto el marcador para la posición en la tabla. No podemos decir del trámite del juego, porque al final de cuentas Venados no hizo mucho por intentar castigar de fea forma al cuadro queretano, que dio lo mejor de sí, le alcanzó para perder por 2, lo cual es muy bueno para ellos, pero nada bueno para el cuadro Deportivo Venados. Sí, es aquí donde hay que aprovechar, ¿no? La cuestión de... ¡Ah, caray! Regresaba Eliseo Toledo, de eso lo acusa el asistente número 1, que levanta la bandera inmediatamente, marcando el fuera de lugar. Ahí está el trazo largo del central Saavedra. Luis, pelota que tiene el cuadro del Inter. Aprovechar para invitarle mañana. Mañana en punto de las 11 le invitamos para que a través de la pantalla de Midsport vea con nosotros la actividad de la
Liga de Tercera División Profesional. Deportivo Venados enfrentando a Felinos de la 48. Así es, la actividad de la Liga de la Tercera División Profesional, donde Deportivo Venados sigue al acecho en la persecución de los primeros puestos. Es el primer lugar de los equipos sin liguilla, de sin derecho a ascenso. Sin derecho a ascenso, pero tiene que mejorar mucho sus números para lograr una mejor posición en la siembra. Arranca el Liceo Toledo. Veremos si esta acaba en gol. Centro, Micolta. ¡Gol! No es así. Se ayudó con la mano Micolta. Se le niega el gol a Santiago Daniel Micolta en este partido. Prácticamente un mal control, un error, una precipitación. Creo que sí. Se desesperó. Sí, sí, sí. Perdió un poco la calma Santiago Daniel. No supo centrarle con la cabeza o con el pie. No supo si bajarla con el pecho, pegarle directo. Sí, se desesperó y perdió la oportunidad. Así que será pelota para el Inter de Querétaro. Sobre ya los 45 de juego. Cinco. 90 cumplidos ya. Veremos cuántos da Kevin Peñalosa de cortesía. Se me hace que no mucho. Ahí está el cuadro visitante tratando de avanzar, peleando con todo, como puede, con sus armas, el cuadro del Inter, buscando a César May, uno de los más activos en esta segunda mitad, sobre el corredor de la izquierda. Centro sobre el corazón del área, Obed Rojas alza las manos, descuelga la lámpara y tiene la salida ya para el Deportivo Venados, que va a buscar el tercero con el Liceo Toledo. Saavedra gana y se impone en sector defensivo y arranca el cuadro del Inter. Saavedra sigue en la conducción sobre el corazón del área. Antes Jonathan Becerril corta el avance y ahora Hermosillo es quien controla de espaldas a la portería. Intenta buscar la falta, la tiene Micolta. Peñalosa le pide calma, que esperen que la pelota esté quieta. No hay distancia, se gana y se pierde tiempo. ¿Todavía no han dicho cuánto van a agregar? Sí, no ha dicho. ¿Tres minutos? Ah, gracias. Ahí está lo que va a dar de adicional. Intenta pasar a Costa, se estrella prácticamente con la pelota, se cae y será movimiento lateral para Deportivo Venados. Ahí estamos ya sobre el agregado. Micolta buscando como pueda ese gol que le dé calma a Santiago Daniel. Lo ha buscado el ecuatoriano en esta segunda mitad. Becerril avanza para Venados. Benavides en el centro sobre el segundo palo. Error en sector defensivo que regala el tiro de esquina el defensor. Prácticamente cortesía de Juan Gobea. Será tiro de esquina por la punta de la izquierda. Puede ser la última del partido. Sí, ya prácticamente queda un minuto. Quizás el broche de oro para esta actuación de Deportivo Venados aquí en su cancha ante su gente. 2-0 sin problemas el cuadro de Deportivo Venados. Ahí está el centro sobre el segundo palo. Va Edson Sánchez de cabeza. Bermúdez también se le metió en el camino. Parecía saque de meta, pero Peñalosa dice que no hay nada. Todos se pelean ahí con Bermúdez y el arquero Gassi. Pero pues ya el resultado y la ventaja es irremediable. Ya estaba dividiendo la pelota la defensiva del Inter, que logra el avance en medio campo, prácticamente donde Joe Varela toca la pelota. Intenta una vez más el cuadro queretano. Edson Sánchez es quien pensaba acabar el juego, simplemente marca la falta y será pelota para el arquero Obed Rojas. Zapatazo que terminará el juego seguramente. Ahí está el silbatazo. Sí, ahí está el silbatazo. Termina el partido. Deportivo Venados vence y se impone claramente, sin despeinarse, sin meterse en problemas. Suma de 3, gana. Y bueno, se mantendrá seguramente en la segunda posición. Efectivamente, Carlos, Liga Premier. Bueno, ahí está. Pues ahí está, señoras y señores. Terminan los segundos 45 minutos. Un encuentro dentro de lo que cabe interesante.
Esto se gana con goles y Deportiva Venados hizo lo propio para poder llevarse el encuentro el día de hoy. Mañana lo invitamos para que en punto de las 11 de nueva cuenta esté con nosotros en la actividad de la Liga de Tercera División Profesional. Aquí los vamos a esperar. Actividad de la Liga de Tercera División, donde Deportiva Venados enfrente a los felinos de la 48, directamente desde la unidad de, ¿cómo se llama su unidad? De los grandes, no, unidad. Esfuerzo y unidad. ¿Esfuerzo y compromiso? Algo así. Bueno, mañana lo invitamos en punto de las 11, a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión. Le agradecemos, por supuesto, el favor de su atención. En la cámara 1, mi estimado Leo. En la cámara 2, mi estimado Willy. En la narración, mi estimado, ¿cómo te llamas? Carlos Ruiz. Internacional. Raúl Ruiz Orbañanes. Y eso que no fructifica. Javier León. No, ya estamos. Ya, vámonos, señoras y señores. A nombre de todo el equipo que hace posible, su amigo y servidor Javier León, si es que usted así lo permite, nos escuchamos mañana de nueva cuenta a través de la pantalla de Midesport. Gracias, hasta la próxima. ¿Cómo me llamo?